Ford, el valor del conocimiento. Bienvenidos. El grado académico puede determinar la diferencia salarial entre empleados que tienen el mismo trabajo. Veamos qué dijo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para contextualizarnos, diremos cuál fue el interrogante que trató de resolver la Corte Suprema en este caso, que consiste en: ¿el hecho de acreditar un título profesional constituye un motivo legítimo, o sea, no discriminatorio, para justificar un trato salarial diferente en favor del trabajador que posee tal título frente a otro trabajador que no lo ostenta, aun cuando ambos desempeñen el mismo oficio en iguales condiciones de eficiencia y de jornada? En primer lugar, recordó la Corte que es una atribución legítima del empleador exigir requisitos objetivos de formación académica a sus trabajadores para ocupar ciertos cargos. Esto resulta de la actividad o de la facultad que éste tiene de organizar su empresa y además de organizar la actividad a la cual se dedica, de tal manera que siempre que respete el marco constitucional y legal, estas exigencias podrán existir. Al respecto, sobre este tema nos indica el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo que dos personas tienen un trabajo igual cuando también son iguales los puestos, la jornada y las condiciones de eficiencia de quienes lo desempeñan, de tal manera que si encontramos estos tres requisitos que coexisten, pues estamos hablando de que dos personas tienen un mismo trabajo. Sin embargo, indica también la Corte que en el evento en que falte uno de ellos, puesto, jornada o condiciones de eficiencia, pues allí no existe el mismo trabajo y sí puede existir una retribución salarial diferente. Así puede entenderse en sentir del alto tribunal que la norma contempla tres criterios. Esos tres criterios, dos de ellos son objetivos, como es el puesto y la jornada, y uno de ellos es un criterio subjetivo, que son las condiciones de eficiencia. Estos tres criterios, repetimos, deben ser coexistentes para hablar de que dos personas tienen un mismo trabajo. De tal manera entonces que si uno solo de estas condiciones no existe, tenemos que concluir que no se trata del mismo trabajo, es decir, que los trabajos no se consideran iguales. Ahora bien, si dos trabajadores desempeñan un mismo trabajo, esto es jornada, puesto y condiciones de eficiencia, en muchos casos sucede que los empleadores cambian el perfil del cargo y exigen últimamente algunos requisitos de formación académica. La pregunta allí es entonces si la persona que acredita el título de formación académica que hace poco solicitó el empleador, pues puede tener un salario mucho mayor o mucho más generoso que el otro trabajador que desempeña el mismo cargo. La Corte al respecto indicó que cuando el empleador, pues lo que realiza aquí es una exigencia mayor y hay uno solo de los trabajadores que reúne esa formación académica, pues en este caso no se justifica que exista un tratamiento salarial diferente, pues este nuevo título no hace que la persona sea más eficiente ni mucho menos que vaya a desempeñar nuevas funciones. En tal sentido, seguimos hablando del mismo trabajo y este último requisito de formación académica que se exige no desvirtúa la igualdad de condiciones en cuanto a puesto, jornada y trabajo que se da en cada uno de ellos. Además, pues la respuesta, repetimos, la podemos encontrar en el artículo 143, que indica lo siguiente: si dos trabajadores hacen el mismo trabajo en condiciones de puesto, jornada y eficiencia iguales, deben recibir el mismo salario. Las condiciones adicionales diferentes a las enunciadas que exhiba uno de los trabajadores, se insiste, haciendo esos el mismo trabajo, no deberán repercutir en una mejor asignación salarial. Este es un tema importante, pues debido a que muchas personas se preguntan qué sucede si ocupando un mismo cargo, pues el perfil se ha modificado y dos personas teniendo las mismas condiciones de eficiencia, puesto y jornada, pues tiene una retribución salarial diferente en este caso. Entonces, como vimos, la Sala de Casación Laboral indica que allí deben existir las mismas condiciones respecto a la retribución salarial. Si
Si usted quiere conocer sobre este, otros temas de actualidad y su respectivo análisis, recuerde consultarnos diariamente en www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.